le sacaron los ojos. Le sacaron los ojos, le partieron un brazo, le sacaron uñas. Y se oía las balaceras por encima de nosotros. Y güey, miro a mi hijo Jeffer ahí en el suelo y a Gustavito sobre la mesa. Le sacaron dientes, le echaron un líquido, le pegaron un tiro. Las víctimas, los familiares, son los que tienen que luchar, tienen que realizar un batallar para mostrar la verdad. No entiendo por qué causa los matan. Nada más por el mero hecho de uno reclamar los derechos. Después que le echaron el líquido, que todavía que estaba vivo, lo tiraron al agua. Impactan un balazo aquí en la carita. Como nosotros pedimos justicia. Sí, que se haga justicia y que el caso salga a la luz pública, porque siempre lo han tenido tapado. Cuando su nombre sea tratado con respeto, creo que ese día voy a descansar. Estas son víctimas del conflicto armado interno, en un país con una de las democracias más antiguas y estables de América Latina, con miles de crímenes, sin denuncias y sin explicaciones. La inmensa mayoría de los que han muerto en este conflicto han muerto injustamente, como víctimas inocentes que en realidad no han sido involucrados, no han querido dejarse involucrar en ese conflicto. Son víctimas que durante años han buscado la verdad de los hechos, el castigo a los responsables y la reparación integral por todos los daños causados. Buscan que estos hechos, motivados por intereses económicos o políticos, no se repitan. Su anhelo es también el de varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que acompañan a estas víctimas en sus procesos organizativos, con estrategias jurídicas, sociales y políticas. Venimos acompañando y ayudando a que esos familiares se organicen, a que esos familiares luchen por sus derechos, a que esos familiares sepan que en muchas partes del país han venido ocurriendo estos hechos y que solamente a través de un proceso organizativo es posible luchar contra la impunidad, es posible el reconocimiento de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. Entre estas organizaciones está la Casa de la Mujer, que trabaja por los derechos de las mujeres. La sociedad colombiana y sus instituciones creo que le han dado la espalda a las mujeres víctimas del conflicto armado. Todos aquellos delitos, como la violencia sexual, como el abuso sexual, como el reclutamiento forzado de jóvenes, la prostitución forzada y el desplazamiento, afecta de manera singular a las mujeres. El desplazamiento forzado que viven más de 4 millones de colombianas y colombianos es uno de los delitos con mayor impunidad en el país. Los paramilitares nos quemaron las casas, los animalitos, pues todo quedó abandonado y nosotros salimos desplazados de allá. Por esta razón, la Corporación Jurídica Yira Castro lleva a cabo desde hace más de 7 años una labor de asistencia y asesoría legal a víctimas y organizaciones de víctimas de la población desplazada, buscando acercar los mecanismos legales de protección a esta población y promover tanto decisiones judiciales favorables como cambios en las normas que protegen sus derechos. Derechos que también les han sido vulnerados de manera sistemática a los pueblos indígenas. La riqueza de sus territorios ancestrales es hoy blanco de todos los actores armados y sus muertos se cuentan por centenas. El hecho de haber afectado la cultura, eso ha llegado a romper muchos procesos, porque la cultura es la base de todo. Al romperse la cultura, se rompe la estructura organizativa que termina desestructurando el sistema organizativo de los pueblos. Thank you.
más cuando, en el caso de nosotros, que nos han asesinado mamu, y al asesinar a un mamu es como si en esta sociedad se quemara una biblioteca. Eso no es posible que se pueda recuperar. Lo que sí se puede reconstruir es la memoria que dignifique a las víctimas. Este es el sentido en el que vienen trabajando Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad. Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad lo conforman personas jóvenes, algunas de las cuales son hijos e hijas de quienes han sido vulnerados en sus derechos humanos como consecuencia de la violencia política en Colombia, pero también otras personas que sin tener un vínculo directo con estas vulneraciones consideran que la memoria es un asunto fundamental, no solo para la generación de propuestas de transformación social, sino también para la garantía de derechos que vinculan a la sociedad en su conjunto. Muchos de los padres de estos jóvenes fueron asesinados, torturados, desaparecidos o tuvieron que exiliarse. Es importante reivindicar la memoria de nuestros padres, en primer lugar porque existen dos situaciones en torno a las historias que los vinculan. Por un lado, hay una negación del hecho de que hayan sido vulnerados en sus derechos humanos, comprometiendo la responsabilidad del Estado. Y por otro lado, hay una, digamos, suerte de memoria hegemónica que los considera únicamente víctimas, personas que únicamente han sufrido violaciones a los derechos humanos y no lo que también son luchadores por la democracia, por la paz, por la justicia social. Yo fui una zona muy golpeada por los paramilitares. Ahí mataron una cantidad de gente y le robaron todo el ganado al campesinado. Todo eso lo desaparecieron los señores paramilitares. Es agosto de 2008 y unas 400 personas recorren un sector del Magdalena Medio. Una región rica en recursos naturales y cuyo control se han disputado por décadas diversos grupos armados. Esta vez participan en el Festival del Río Grande de la Magdalena para recordar a los cientos de víctimas que han sido arrojadas a sus aguas. El Festival del Río es un proceso de resistencia de las comunidades del Magdalena Medio, de las comunidades asentadas sobre la ribera del río Magdalena. Es también un proceso de rescate por la identidad cultural de las comunidades de acá, del rescate de la vida, por la memoria. Después de 3 días de recorrido por 5 municipios ribereños, llegan a Barranca Bermeja, principal puerto petrolero del país. La idea es que ustedes puedan llegar a su región con responsabilidades concretas de documentación y que podamos tener en el proceso de seguimiento a partir de talleres un intercambio de información que nos ayude a obtener verdad, justicia y reparación. Para saber cómo se repara, primero tenemos que saber cuál fue el daño causado. Aquí preparan la Audiencia Ciudadana por la Verdad, organizada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Las audiencias son eventos públicos y eso fortalece a las comunidades, les permite reafirmarse en su espíritu de construcción de una vida distinta a la que han tenido en la impunidad. El Movimiento de Víctimas creó este procedimiento de las Audiencias Ciudadanas por la Verdad en vista de que otros mecanismos de justicia no brindan la posibilidad de la participación directa de las víctimas. La Ley de Justicia y Paz y su sistema, por ejemplo, excluye la participación de miles de personas porque no tienen acceso a las salas de los tribunales. Y por lo tanto decidimos llevar a las comunidades, a los sitios donde están las víctimas, un procedimiento que no es simplemente un procedimiento de opinión, es decir, que tiene efectos judiciales, para que se pudiera expresar allí la voz, el testimonio,
de las comunidades y de las personas afectadas. La participación de las víctimas en las audiencias no es fácil, pues algunas personas han sido estigmatizadas y acusadas de ser auxiliadoras de algún actor armado. Incluso pueden encontrarse allí con sus propios victimarios. ¿Por qué también es un derecho que tienen las víctimas? La corporación ABRE es la encargada de hacer el acompañamiento psicosocial, psicojurídico y la atención en salud mental a estas víctimas. Estuvimos acompañando hasta ahora 4 audiencias ciudadanas por la verdad y el objetivo, digámoslo así, del acompañamiento psicojurídico a las audiencias estaba sobre todo centrado en los testimoniantes, es decir, la posibilidad de acompañarlos desde antes de que estuvieran dando testimonio público de las violaciones a los derechos humanos y de manera posterior, cuál era el efecto de esas audiencias ciudadanas para la vida emocional de los testimoniantes, pero también en su proyecto de exigibilidad de verdad, justicia y reparación. Estas audiencias han permitido evidenciar cientos de crímenes, muchos de ellos sin procesos, sin sentencias y sin conocimiento público, y constatar que los procesos de desmovilización de grupos paramilitares no han significado el desmonte de estas estructuras. No se trata de simplemente bandas que están aliadas al narcotráfico. Se trata de estructuras que están profundamente arraigadas en el Estado y por otra parte, estas estructuras que siguen funcionando como lo hacían las anteriores en la criminalización de los líderes sociales, de las personas que actúan con el propósito de transformar la situación que hay en la región.